Para ir del metro Rocafort a Plaza España hay que ir por Mercat Nou, hacer el cambio de vagón y dirección a Hostafrancs. Y desde Hostafrancs bajar andando hasta Plaza España. ¿Abres tú o te abren? Tú abres. Que no hay que llamar a las 4 de la mañana un sábado. La puerta para silla de ruedas está cerrada. El SOS está al otro lado. Como Santa. Ah, pues hasta que no venga alguien te llame y venga y te abra, no. Media hora. Yo abajo no tengo problema con las ruedas. Claro, pero en sí. En Plaza de España tenemos la dificultad de que no vamos a poder bajar ni de ida ni de vuelta. ¿Por qué? Porque en un lado tenemos un escalón de unos 20 centímetros y en el otro de 40. Acaban de perder el metro porque no se pueden subir en ninguna de las. Tienen que ir hasta adelante. Silla de ruedas. Pues para dar una vuelta con Guillermo y con Francisco. Para ir desde Rocafort hasta Plaza España hemos tenido que montar en Rocafort, bajarnos en Mercat Nou y hacer el cambio hasta Hostafrancs, que es donde estamos, porque en Plaza España no hay la posibilidad de salir. Y ahora lo grabaremos para que lo veréis. Has perdido lo mejor, has perdido lo mejor. Guillermo quería entrar en el ascensor. Y han salido primero gente que bajaba, con lo cual ha tenido que levantar la pierna. Estamos en Hostafrancs. Para venir desde Rocafort hasta Plaza España, hemos tenido que hacer el cambio en Mercat Nou. Y en Mercat Nou hemos venido hasta Hostafrancs. Y ahora de Hostafrancs hay que bajar andando, o sea, en este caso en silla, hasta Plaza España. Es decir, de Rocafort a Plaza España, fijaros en el festival de vuelta que hemos tenido que dar. Atenció, tanqueu portes. Bueno, pues ya estamos en España, hemos bajado. No hay puerta para silla, no cabemos. No cabemos ninguna, pero da igual la entrada. Luego no puedo bajar a la T porque solo hay un trozo de ascensor. Vamos a acceder al vestíbulo de la línea 1 haciendo trampa
y es utilizando el ascensor de los ferrocarriles catalanes, dado de que aquí no hay otro acceso. Ya hemos podido verificar que por el acceso lógico no se puede ni siquiera entrar. Al menos en los ferrocarriles catalanes hay indicativos de que tiene preferencia la gente con discapacidad, mayores y demás. Eso sí que está mucho mejor que en todas las líneas de... Los ferrocarriles catalanes están a 100% adaptados. El metro no. Yo aquí no entro ya porque me hostia directamente. O sea, hay unos desniveles que mi silla no los aguanta. A la derecha como a la izquierda hay espacio suficiente como para poner un ascensor. Aunque suba arriba, hay libertad de movimiento. Entonces, o sea, podemos hacerlo de forma económica, pero claro, como lo que se pretende es gastar mucho dinero. Bueno, una vez examinada algunas de las cosas, no todas, ni mucho menos, en las que Barcelona no cumple la ley de accesibilidad, se puede determinar que la ley se hizo en España para nada, que no se cumple. Y que aquí, por más informes, aquí en informes no vale de nada. Con lo cual, el señor Pedro Sánchez, que dice que la ley de España se cumple, es un mentiroso. Estamos en Rocafort, 2 horas después. Hemos ido hasta Plaza España y acabamos de volver ahora mismo, 2 horas después.